Señor notario, ¿están todos presentes? Así es, don Pedro. Bien, en esta noche tendremos un encuentro cercano con seres extraterrestres y plutones. Según deseos del finado don Pedro de Dux Tirado, nos vamos a coger todos de la mano. Entonces escuchen atentamente. Yo, don Pedro de Dux Tirado, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que es mi voluntad que Polo Villaseñor, mi fiel, leal, atento y honesto secretario, que durante los años que estuviste a mi servicio demostraste ser un perfecto imbécil, causante directo de que me haya visto involucrado con toda esta bola de viejas pirujas, que enlodaron todo mi prestigio por haberte dejado convencer durante mi ausencia por Irene Papas, alias la Piadosa, que lo que tienes de buena, lo tienes de mentirosa, por no decir otra cosa. Y la pecadora de la duquesa, que en combinación con la arrabalera de la bicicleta, la talonera de la Mona Lisa, la perdida de la guitarra, la golfa de la presuntuosa, la callejera de la Piadosa y la cachuchera de la Tostones. Quiero que sepan que desde el infierno, en donde por causa de ustedes seguramente me encuentro, se las recordaré todos los días. ¡Ficheras! Y tú no te rías, corneta, que también tienes tu historia. Más te vale que la muerte te coja confesado. ¡Ay, no! ¡Qué frío! A todos ustedes les lego la totalidad de mis bienes y compromisos, haciendo constar que aunque me estoy quemando, me haré presente de vez en cuando con cada uno de ustedes. Esta es una grabación que no será destruida si cuidan la cinta. Y se hizo la Lux. Sí, y yo también me hice. Suélteme la mano. La tiene usted muy caliente. Es que acabo de planchar. Una vez cumplido el primer deseo de don Pedro de Dux, mejor vámonos para abajo para decirles cómo está la cosa de la Lux. Síganme los herederos. Señor notario, dígame si entendí bien. ¿Quiere decir que somos los únicos herederos? Efectivamente. Son los legítimos dueños y responsables de todo esto. De un ser extraterrestre que se fue a otras dimensiones galácticas. Como quien dice, si están de acuerdo, hagan favor de rubricar al calce. ¿Fornicar en dónde? Rubricar, señora, ¿qué quiere decir firmar? Ay, disculpe, la fuerza de la costumbre. No puede ser que don Pedro haya hecho realidad mis ilusiones, no puede ser. Ay, con lo que me toque a mí, voy a realizar el más claro de mis sueños. ¿Y cuál es tu sueño? Ir a Disneylandia. Yo con lo que me toque, dejaré de ser lo que soy. Ay, sí, chiquita, dejarás de ser bicicleta para ser la motoneta. Ay, pues yo voy a clausurar mi estanquillo
para convertirme en una señorita de la high society. Hijita, discúlpame, pero tú ya ni con cola loca lo puedes pegar. Pero muchachas, no sean tontas, piensen por qué clausurar. En todo caso, vamos a abrir sucursales en toda la república. ¡Ay, sí, sí! Perdone, ¿debo poner mi nombre completo o solamente mi apelativo? Lo que más use. Me voy a tener que sentar arriba del librito. Perdón, es una broma. No se moleste, nene, no se moleste. ¿Va usted a firmar, sí o no? No me grite, por Dios, no me grite. Que yo soy como el señor Angulo, que le gritan y se le arriba. Cuti, cuti. Con permiso. Violento. ¡Ay! Me quedo soñado. Parece un Picasso, ¿verdad? Oiga, ¿dónde se cobra? Por lo visto usted no entendió nada, ¿verdad? Firme. El que menos entiende soy yo. Se supone que por mis años de servicio con don Pedro, el sudor de mi frente, lealtad y honradez, me debe corresponder la mayor parte de la herencia. No sé por qué tengo que compartirla con toda esta chusma. ¿Qué? ¡Oh, chusma, tu distinguida madre! ¡Momentos! Según los deseos de don Pedro de Dux, quiso que su herencia fuera repartida entre ustedes por partes iguales. ¡Ah, verdad! Bueno, pero ¿qué fue lo que nos dejó? ¿Cómo que les dejó? Esta casa, estos muebles, el automóvil, sus perros de agua, la vajilla china, escalón de tlaquepaque y una cuenta bancaria. Señor notario, ¿y a cuánto asciende esa cuenta bancaria, eh? Ah, eso solamente se los puede contestar el banquero. Permítame tantito, por favor. Joven. Esta es la imagen de la nueva generación de banqueros. ¿Sí es tan amable? Joven, como veo hoy. Bancotex S.A. Manuel Herculano Pulido, director general. A sus órdenes. Perdone, don Herculano. ¿Y dónde queda este banco? ¿Bancotex? En Texcoco, caballero. Caballero lo será usted. Y es ahí, precisamente en mi banco, donde el finado don Pedro de Dux tenía su cuenta. Un momento, barájemela más despacio. ¿Tenía, sigue teniendo o tuvo? Siento mucho informarles que su cuenta asciende a 38 pesos con 50 centavos. ¿Sí? ¿Eso es todo? No, don Pedro dejó esta casa, los coches, los muebles, los jacuzzi, los perros esos de Tlaquepaque, la piscina con todo y agua, hipotecada en nuestro banco. Y su cuenta a deudo asciende a 11 millones con 138 pesos y 50 centavos. Mismos que tendrán que ser cubiertos en un plazo no mayor de 11 meses. Sino de lo contrario, todo esto pasará a ser propiedad de Bancotex, Bancotex. ¿Ya se pusieron de acuerdo cómo lo van a pagar? Pues, solo que le paguemos los 38 pesos con 50 centavos de la cuenta y el saldo en cuerpo mático. Señorita, no sea usted mamut. Si tiene algún problema, vaya a Bancotex. Bien, una vez terminadas mis funciones como notario, como banquero, permítame ponerme a sus órdenes, por favor, como veo hoy, como corredor de bienes y raíces. Porque estoy seguro que esto, muy pronto va a tener que ser rematado. Buenas noches. ¿Y ahora? Pinche Pedro, tanto viento tirado para tan poco ruido. Total que no nos dejó ni mal. ¿Cómo no? Nos dejó un deudón. Sí, tendremos que regresar a trabajar a la calle. No la friegues, ahí las cosas están cada día peor. Tenemos que encontrar otra solución. Escuchen, muchachas, ustedes no tienen por qué temer.
renuncien a todo y váyanse. Y yo valientemente afrontaré el adeudo de mi finado patrón. ¡Ah! ¿Y tú? ¿No quieres que también te demos para tus tunas? Si el banco ofrece esa lana es porque la herencia vale mucho más. Ah, tienes razón, la bicicleta. ¿Para qué demonios seguimos discutiendo? ¿Por qué no hacemos todo lo que ya sabemos hacer y abrimos la casa y ya? Sí, para que nos la clausuren de nuevo y vayamos todas a parar al bote. ¡No! ¡No, bicicleta! ¡No seas tonta! Muchachas, podemos hacerlo sin hacerlo. Podemos moverlo sin moverlo. Podemos declarar sin declararlo. ¿Qué les parece sin parecerlo? ¡Qué pendejo! ¡Siéntelo! Un momento, chicas. Lo que el corneta quiso decir es que podemos tener un negocio ilegal siendo legal. ¡Eso! A ver, ¿qué sería lo legal? Bueno, lo legal sería una taquería, una panadería, una salchichonería, una tortillería o una escuela. ¿Una escuela de qué? ¿Fichera? ¿Escuela de plastín? Bueno, eso sería lo ilegal. Pero, ¿lo legal qué? Instituto Unisex S.A. Baile, masaje y otros servicios, día y noche. ¡Ay! ¡Ay! ¡Viene, viene, viene, viene! Yo paso. ¿Dos coñac? ¿Ah, para quiénes son? Para las tostones y compañía. Entonces uno derecho y el otro chueco para las tostones, porque si no, como siempre, se nos pone hasta el cepillo. ¿Qué hay, desviación? Agarra usted el viaducto. No, por el perisur no circula. Pero yo sí. ¿Qué traes? Aunque te estuviera al campo. Empire. ¿Y qué? What happened, mi cherife? ¿Nos echamos nuestros rock and roll on the bed? No way. Pues sí, ¿no te das cuenta que yo soy the best navigation of the house? No es cierto. Ay, ten cuidado al moverlas, no vaya a ser que se te caigan y te queden como hot cakes. Y no son tus ham and eggs, güey. ¿Permiso? He looks like a little puto, and he is. Entonces, ¿qué, mi güero? ¿En qué quedamos? Oye, ¿aquí tu cuate quiere más champán? ¿Qué? ¿Nos echamos otra botella de Don Pingón? Don Periñón. Ay, sí, tú muy peludita. ¿Y qué, la otra noche no pediste tú una botella de la viuda de Clitoris, Jané? La viuda de Clicot, y no se dice peludita, se dice erudita. ¿Qué le sirvo? Para mí un ron con Coca-Colita. Para esta tele una botella de la vida del chavo este. Y para mí la del otro señor, Don Pingón. Con sumo gusto. Un brazo.
con que jugando a las cebollitas, ¿no? ¡Uy! ¡Colón! ¿Eh? La llave del 5, por favor. ¡La llave del 5! ¿Qué va a ser? ¿Qué pasó? ¿Un cura? No me condenes, Manix. No es cura. Lo que pasa es que se rompió el cuello con una cáscara de plátano. ¿Verdad tú? Uh-huh. Ah, menos mal que no fue de papaya. Si no se hubiera roto otra cosa. Oye, si seguimos con este éxito, pronto no le deberemos nada al banquero ese, a don Manuel Herculano Raspado. Digo, pulido. Es el de Bancotex. Óyeme, nuestros clientes aumentan, ¿eh? Vamos a necesitar más mercancía. Tengo unas candidatas por ahí. Te las traeré en cuanto pueda. Sí, pero que sean conocidas, de confianza. Recuerda que somos un instituto de baile muy serio. Mamoncio. Sí, señor. No quiero que vean el carro por aquí. Escóndemelo por la sombrita y me esperas. Sí, señor. Sí, don Plutarco. Caballero. Perdone, aquí es el Instituto Onisex de Baile S.A. Así es. ¿Tiene usted credencial de socio activo? No, verá usted, es que me recomendaron el instituto como muy discreto y me encantaría ser socio. En ese caso, los aspirantes a miembros activos deberán registrarse por la otra puerta. Disculpe, es que estas malditas gafas no me dejan ver nada. ¿Y por qué no se las quitan? Por discreción, joven, por discreción. Ah, pase, pase, por favor. Sí. Pero camine con discreción, no se vaya a romper lo poco que le queda. Sí. Permítame guiarlo. Por aquí, señor. Sí. Hijo, no sé cómo le va a hacer. Bueno, si no ve, por lo menos agarra. Por acá. Póngase cómodo, caballero. En un momento lo atenderá la directora del instituto. Sí. Ay. Si te portas bien. Buenas noches. Buenas noches, señora. Soy la directora del instituto. ¿En qué puedo servirle? Verá usted, yo venía para ver si me puedo hacer socio. ¿Del instituto o de los servicios especiales? Bueno, verá usted, de los servicios especiales, claro. Muy bien. Pero para eso hacen falta ciertos requisitos. ¿Ciertos requisitos? ¿Cómo cuáles, señora? 5,000 pesos de inscripción y mucha discreción. Ah, la discreción. Eso es lo más importante. Los 5,000 pesos también. ¿Con permiso? Con permiso. Perdón. Pero son gajes del oficio. Perdón, la señorita es... Sí, forma parte de nuestro personal altamente calificado y experimentado. ¿Y el personal está incluido dentro de los 5,000 pesos? No, caballero. Eso es solo la inscripción. Los demás servicios son extras. Nuestras tarifas van de 10,000 a 20,000 pesos sin incluir las bebidas. Bien. Desde luego yo quiero lo mejor, pero no sé si traiga conmigo el suficiente efectivo. Ay, no se preocupe. Aquí aceptamos tarjetas de crédito. Entonces me quedo. Permítame. Bancotex. Sí. Va con su figura. Bueno.
Sígame. ¿Cómo no? Bien. Muy bien. ¿Y la mercancía? Ahí puede usted seleccionar a cualquiera de nuestro personal libre. Como si fuera un catálogo. Más bien, un muestrario. ¿Y usted no practica? Únicamente cuando hay escasez. Bueno, si se decide por alguna de nuestras maestras, puede hablarme por ese teléfono y se la enviaré inmediatamente. Thank you.
Ah, sí, sí, usted, ya seleccioné. Por favor, mándenme a cualquiera. Ah, no, 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 menos la que bailó Cancán y la Pantera Rosa esa que salió, sí. Ah, sí, sí, entiendo. Una botella de champán bien fría. Sí. Tiene servicio especial en el cuarto uno. Thank you.
¡Adelante! ¡Guau! ¡Eso no fue lo que yo pedí! Ah, ¿cómo no? Usted lo pidió y ahora se lo sopla todo. Permiso. ¡Guau! ¡No! ¡No! ¡Por ahí no! Necesito una habitación para el gringo, lo traigo muerto. A cualquiera se le muere estando contigo. ¡Qué monada y qué chistosas, ¿verdad? Ve a ver qué pasa con la guitarra. Necesitamos ese cuarto. ¡Anda, muévete! Allá voy. Ya no puedo más. Sí, vamos a echarnos el último. Ay, pero si ya llevamos tres. Ay, yo aguanto todavía dos más. Ten consideración de mí. Me vas a dejar panzona. No, no, mi amor. Es que mira, mi mujer no me comprende. Y a mí no me gusta hacerlo solito. Está bien, pero que sea el último que nos echamos. Porque nos va a hacer daño. Pásame la piernita. Grande. ¿Ya lo vengo? Está bien, pero pásame el chile para que sea más sabroso. Oye, ¿no te gusta más el del coronel? Ay, no. El coronel Fried Chicken, al que le encanta, está polito. Lo vuelve loco. Guitarra, ya es hora de entregar el cuarto, Zulis. ¡Ya voy! Qué calladito te lo tenías, ¿eh? ¿Qué cosa? Ya me enteré de lo del coronel. ¿Cuál coronel? El Kentucky F. Un militar extranjero que te introdujo al gremio. ¿Qué será gremio? Aquí está la escalera. ¿Para qué la quieres? Para bajarlo del ropero. El tipo ese me resultó tímido. ¡Ah, apúrate, Chulis! ¡Te van a ganar el cuarto! ¡Ándale! ¡No, a mí no me lo gana nadie! ¡Vení! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Eso! Vamos. ¡Seguime! Bueno, este es el último juego para mí, muchachas. Ya es tarde y mi marido ya debe haber llegado a la casa. Pues deberías de hacer lo que yo. Que mando a mi marido lunes, miércoles y viernes a tomar clases de baile. Al instituto ese nuevo. Ay, ya no está metido aquí dando lata. Y por las noches, ya me lo quité de encima. ¡Ay, yo de eso pido mi limosna! Es una bendición que hayan puesto esa escuela en la colonia. Mi marido ya estaba furioso porque lo puse a dieta. Y ahora, desde que se hizo socio, ha cambiado totalmente. ¿Que ya adelgazó? No, al contrario. Cada día está más gordo. Y eso que ya perdió el apetito, ¿eh? Así pasa siempre al principio con el ejercicio. Como no hacían nada los flojos. Ay, Plutarco está cada vez más demacrado y ojeroso. Estoy segura que con el tiempo se pondrá bien. Ay, pues yo le voy a decir a mi marido que se haga socio.
Pues con todos esos bailes que han inventado los chavos, Cristina y yo estamos dispuestas a inscribirnos en el instituto. Pero para agarrar onda, ¿verdad? Claro, y paso a bajar unas llantitas. Ay, es muy buena idea, ¿eh? Yo creo que yo también me estoy animando. Ya di el pozo. Ay, Remedios. Yo conozco una casa que con lo que tú te tapas te harías millonaria. Pásame los monitos, por favor. ¡Órale, señor! ¡No se mande, que mamo! Que mamón se nos puede ver o su señora, ¿y qué van a pensar? No van a pensar nada malo. Si yo lo único que quería ver es si la tela de tu vestido es importada o del país. Ay, señor, pues del país. ¿Qué no ve que yo nací en Chicoloclán, el grande? Cerquitita de Culiacán. Se te nota. ¿Cómo va a querer que le haga los huevos? A mí no me los vas a hacer para ningún lado. Yo quiero mi desayuno como te lo ordené anoche. O sea, un cevichito para empezar, unos ostiones en su concha y unos camaroncitos para pelar. Pues eso sí que no se va a poder. Si quiere, le hago los huevos como se los hago a Mamoncio. Pues yo no sé qué le hagas a Mamoncio en los huevos, pero yo no quiero los huevos como Mamoncio, no quiero los huevos del chofer. Yo quiero mis mariscos. Pues no hay. Se los cenó Mamoncio. Pero tengo huevos. Que no quiero huevos. Quiero mis mariscos, ¿entiendes? ¡Mis mariscos! Oye, ¿y tú desde cuándo tanto amor por los mariscos, eh? Si los odiabas desde que te pusiste verde. ¿Sabes? El doctor me los ha recomendado. Sí, estás enfermo, ojeroso. Y estás perdiendo energías. Creo que debes de renunciar al instituto ese que estás yendo. ¿Renunciar? ¡Mis huevos! ¡Mis huevos como se los haces a Mamoncio! ¿Con chile? Con chile, sí, ¿verdad? Con jamón, con tocino, con chorizo, con huevos. con todo. Ándale. Sí, señor. No sabes qué apetito insaciable tengo. Y me siento muy bien desde que estoy yendo a la escuela. ¿Y sabes qué? He pensado en ir, pues, todos los días. Hablé con Lourdes y Cristina y me convencieron. ¿De qué? Las niñas y yo vamos a inscribirnos en el instituto. ¿Qué pasa? Es que había un ostión en el café. Digo, una mosca en el camarón. Sí. Toma un poco de jugo. Ya pasó. Sí. Bueno, ¿y qué opinas? ¿De qué? ¿Cómo que de qué? Pues de lo del instituto. Negativo. Imposible. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque te tengo una sorpresa. Mira, ¿sabes? Quiero que tú y las niñas se vayan a París a visitar a tu familia la próxima semana. No se puede la próxima semana porque las niñas están en el colegio. Pues nos olvidamos del colegio, nos olvidamos de la escuela, nos olvidamos de las academias y van y se me divierten aunque me cueste un huevo. Dos, y bien revueltitos como le gustan a Mamoncio. Gracias. Eres un encanto, mi amor. Les voy a decir a mis amigas. ¡Mamoncio! ¡Mamoncio! Siempre a sus órdenes, jefe. Señor. Mi ceviche. Tus huevos. Si seguimos así, pronto podremos pagar la deuda que nos legó don Pedro de Dux. A Pedro, el que me puse yo anoche. Hoy, qué mal me siento.
Me siento de la fregada. Ay, yo también. ¿Alguien más quiere preparar los chilaquiles con bollo? Pollo, ni me lo recuerdes, que parece que traigo uno vivo adentro. Ay, chiquita, con la pancita que tenés, pareces de avestruz. Ay, tú no cantas malas rancheras. Parece que te tragaste un Volkswagen. Déjame verte. Sí, pero no tan cerca. Mi Dios. ¿Pero qué pasa con la piadosa que no baja? No nos va a dar tiempo de hacer el nuevo muestrario. Comprendela, no ves que va a salir en cinta, entonces está tomando su tiempo. Oye, Polito, hazme un favor, ¿sí? Mira, yo me encuero mientras ella sale, me meto a la alberca y tú me tomas así como si fuera yo patito, con la colita de fuera. ¡Quítame la colita de aquí, por favor! Ay, tú. Recógeme el cable. ¿Se te cayó? No, yo con tu cable no me meto porque es propiedad privada del coronel Kentucky. ¡Otra vez, hombre! ¡El cable, baboso! ¿Qué? Este. Este. ¡Enchúfalo! ¿De veras? ¡Sí, no! Allá, atrás. Está enchufado. Bien. Prevenido. Sí. ¿Lista? ¿Lista? Estoy lista. Esta sí que se la toma en serio, ¿eh? ¡Foco! ¿No hay ninguno prendido? ¡Yo foco aquí en la cama! ¡Foco! ¿Qué quieres que te lo diga en inglés? ¡No! ¡Foco! ¿Aquí? ¡No! ¡Foco! En inglés es foco. Ignorante. O sea, espérate, cuidado. Mete foco. ¡Zum! ¡Zum, baba! ¡No me cantes! Por favor, que atiendas esto. Muy chicha. Se siente la Olga Brinqui. Se ve bien, muy bien. Yo creo que vamos a tener que subir las tarifas. Mira, ¿dónde se hiciste? ¿Tu interferencia? Cuidado, el foco. ¿Quién me está metiendo mano? ¿Eh? ¿Quién me está metiendo mano? Nadie, tú. ¡No! ¡Ahí en la cámara está! ¡Ah, soy yo! Son tallamientos, espera. Con cuidado, aparecer en el nuevo catálogo, ¿eh? Ay, manita, con esta pinche Salomé no me queda más remedio que aparecer como Lady Godiva. Ah, a pelo y a caballo. No, en pelotas y en bicicleta.
Pues yo voy a salir como japonesa. ¿Con un kimono? Sí, y cuando me lo quite, van a decir, ¡qué monito! ¡Qué monote! Parece King Kong. Por Europa, España y Francia. Y tú, hace 3 años que ni siquiera me sacas. Mira, recuerdo que la última vez que me sacaste, me dijiste que íbamos a pasear en yate y resultó una maldita piragua de Xochimilco. Yo no sé de qué te quejas, mujer. Tú lo tienes todo. Mientras tanto, yo aquí matándome. Ah, sí, pero por baboso, ¿eh? Idiota. Tú te matas ahí trabajando mientras Gonzalo, tu jefe, gozando de la vida. Mira, tú deberías estar ahí sentado en su silla. Pero te faltan agallas. A mí me faltan... ¿Cuánto necesitas? Ay, mi vida, cualquier cosita. 10,000 pesitos. ¡Ja! 10,000 pesos. ¡Ah! ¡Te asusta esa cantidad! Cuando Plutarco se lo da a Irenita para que pague el salón de belleza, le da 15,000 pesos más 5,000 pesos para que reparta de propinas. Bueno, está bien. Mira, ve con el cajero. Que te haga un recibo. Y te dé los 10,000 y 15,000 más para propinas y chuchulucos. ¡Ay, mi vida! Eres una monadita. Lo que pasa es que tienes un corazonzote así de enorme. Aunque lo demás lo tengas chiquitito y ya no te sirva. ¿Que no me sirva? ¿Qué chiquitito? Yo, que me levanto a correr todos los días, que hago hasta 100 lagartijas y sin mujer abajo. ¿Mi cosa no será extraterrestre? ¡Qué casualidad que nomás tiene un ojo! ¡A 20! ¡Digo, adentro! Don Manuel, le busca un tal Florentino Flores Clavel. ¿Florentino Flores Clavel? ¿No sea el de la leche? ¡A ver, hágalo pasar! Sí, señor. ¿De parte de quién? ¿Eh? Del departamento de personal. Sí, diga. Solvente. Solventísimos. Honesto. Honestísimos. De reputación. Reputísimo. No, a usted no le estoy diciendo. Mire, luego le llamo. Florentino Flores Clavel, para servir a usted. ¿Se puede saber qué diablos está usted haciendo aquí en mi oficina? Por Dios, qué carácter. ¿Sigue teniendo ese carácter tan horrible? No sea tonto. Se le va a hacer una úlcera del tamaño de un plátano macho.
Mire, lárguese de aquí porque no respondo de mí. Ay, no se enoje. Mire lo que le traje. ¿Eh? Ah, no. Ay, no, perdón. Acá está. Todo esto es suyo. Un pequeño abonito. ¿Qué es esto? ¿Eh? Ni se molesta en contarlo. Son 350,000 billetes de a 1,000. Ganados con el sudor de la frente y otras partes de mis queridas compañeras. Claro, con pequeña colaboración de mi parte. Yo no pensé que esas mujeres pudieran... De que pueden, pueden, perdone usted. Usted nomás póngase. Digo, póngase con una de nosotras y queda usted más exprimido que un limón. Ahora, si no le gusta, me los llevo. No, no, yo me quedo con ellos. Pienso, digo, que Van Gogh se queda con ellos. Ganas no le faltan, ¿verdad? ¿Cómo? Perdón, ¿me hace favor de darme un recibito de que ya recibió el dinero? Con muchísimo gusto. Por favor. 350,000. Me vine en patines hasta su oficina. Qué lejos está su oficina, oiga. Me levantaron 2 infracciones. Ay, qué pena. La próxima vez no tiene que molestarse en venir personalmente. Si quiere, yo lo recojo. Si yo me relejo. ¿Puedo usar su teléfono? Espérame, mamoncio. Lourdes. ¡Lulú! Pero qué bella estás. ¿Qué cosa hace Manolo todos los días para que luzcas tan bonita? Ay, nada, Plutarco. Me tiene muy descuidada. Oye, ya supe que vas a mandar a tus hijas y a tu mujer a Europa. Ah, claro, sí. Pero, ¿sabes? Me voy a quedar muy solito. Pero eso sí, cuenta conmigo para lo que quieras. ¿Oíste bien? Para lo que gustes. Estoy para servirte. ¿De veras puedo pedirte lo que quiera? Lo que quieras. No, pero cuento con tu discreción. Pero si la discreción es mi sistema. No me da mucha vergüenza pedírtelo. Por favor, Lulú, ya somos gente adulta. Tú pide. Pero no le dirás a Manolo. Lulú, tú sabes que lo deseo desde que nos conocimos en la preparatoria. Sí, sí, me acuerdo. Por cierto, que ahí se me ocurrió presentarte al impotente de tu marido. Ay, no creas, él también tiene lo suyo. Es que no conoces lo mío, chiquita. Ah, pues por eso, por chiquita tu mujer opina lo mismo, que juegan en el mismo equipo. Sabes, es que últimamente he estado haciendo mucho ejercicio y me agarra cansado. Pero tú pide y yo te doy... un aumento de sueldo a Manolo. ¿Qué? ¿Eso es todo lo que me vas a pedir? No todo. Lo demás te lo pido en privado. Porque es muy triste que una mujer tenga que ponerle los cuernos a su marido. ¡Ay, señor, cuidado! ¡Ay! ¿Otra vez usted? Es la segunda vez que me llega por la retaguardia. Es que venía yo en segunda. Sí, pues qué buen tino. A la tercera va la vencida. ¿La tercera? Sí, sí, don Ángelo. Mire, la casa ya está a su nombre. Yo creo que con eso cubro parte de mi deuda. Nada más dame un poquito de tiempo para... pues para sacar a esos inquilinos y inmediatamente entregársela. Emanuel, yo quiero la casa presto y no estoy dispuesto a esperar más tiempo. Desde luego, Ángelo, yo estoy haciendo todo mi esfuerzo por correr pronto a esos inquilinos. Me temo que tendrá que ser más que eso. Nos debe usted mucho dinero. Lo sé, pero pronto se los voy a llevar, ¿eh? Ok, lo espero. Y nada de truquitos, Emanuel, o mis hombres irán a verlo. ¡En la tuta la Madonna! ¿Pero qué pasa? Oye, pero si tienes una cara cadavérica. Yo creo que tiene razón. Pronto seré un cadáver. Mira, arriba. Imítame. Ahora yo soy un hombre nuevo. ¿Qué me acoco? Llanta doble ancho, palanca al piso y la potencia de 2 chavos de 20 años. Yo creo que lo que necesito es aire nuevo,
Bueno, ¿y por qué no te vas a remar a Chapultepec? Oye, a propósito, saludé a tu señora aquí afuera del banco. Qué buena está, ¿eh? ¿Eh? Digo, qué bien está. Necesito que les digas a los del consejo del banco que no cuenten conmigo, sino hasta las 4 de la tarde. ¿Y necesito dar alguna justificación? Pues nada más diles que tengo mis clases de baile. Y un, dos, cha, cha, cha. Perdone, ¿este es el instituto de baile? Sí, ustedes deben ser nuevas. Bueno, pretendemos ser nuevas y nos aceptan. ¿Tienen ustedes alguna experiencia? Sí, yo empecé a los 12 años. ¿A los 12? Ay, chiquita, me llevas ventaja. Yo empecé a los 14. Sí, pero desde entonces no para. ¡No! Controla al niño. ¡No! Pasen, por favor, pasen. Con toda la criatura. Pasen, por favor. Pasen. Mira la bondad. ¿Desde cuándo espera? Desde hace 11 meses. ¿11 meses? Es mucho tiempo. ¿Es el primero? No. Todos los días vamos al súper. Pónganse cómodas y acostúmbrense a su nueva casa. Ay, Dios. Por fin. Duquesa. Allá afuera están dos tipas que... ¿quieren ingresar al clan? Sí, debe ser la que me iba a mandar la presuntuosa. ¿Qué tal están, Por regular. Hoy la otra regular. Desde que está embarazada no hay quien la aguante de la pura envidia. Ah, ¿y vos qué te viste demandar? De todo. Chile ancho, ajá. Chile angosto, ajá. Chile pasilla, chile chipotle, ajá. Chile poblano, chile serrano, sí. Chile en papas. Chile en barra. Pero vos no temas el chile en la boca. Es que me encanta el picante. No se preocupen, que aquí traigo de todo. Traigo queso. Sí. Jamón. Más jamón. Chorizo del que a ti te guste. Tocino. Queso. Más jamón. Y a saber lo que traiga atrás, porque ¿viste el tamaño de pompis que tiene? Mira eso. Mira nada más. Ay, qué bárbara, eres mujer. Es que estaban en barata. Sí, pero no puede ser. No vuelvo a ir a un supermercado contigo, cleptómana oriental. Hazme favor meterte semejante pajarote ahí. Yo ni por todo el oro del mundo me lo dejo. Ay, no, imagínate dónde empiece a aletear, madre santa. Qué bárbara eres. Es que todo el camino me vine haciendo... No te rías, vení imitando al guajolote. ¿Qué tal si nos ve la policía? ¿Nos refunden el bote? Sí. El que se va a refundir todos esos chiles y ya sabes dónde sos vos. Mira, ten. Ay, Dios. Más vale pájaro en mano. Qué bueno con quien hablo. Ahora volamos, mira. Oye, ¿no te parece muy extraño este instituto de baile? Sí, la mera verdad, yo me lo había imaginado muy diferente.
Date la vuelta. Bueno, peor es nada, siéntense. De hoy en adelante quiero que se sientan como en su casa. Quiero que me vean como a una madre y a sus compañeras como hermanas. ¿Están dispuestas a empezar ahora mismo? Bueno, ya estamos aquí, pero explíquenos los requisitos. Ah, eso es muy sencillo. Tenemos un catálogo, se lo enseñamos a los clientes y ellos escogen. ¿Y del dinero? Ah, eso. Ah, cobramos por tiempo. Pero no se preocupen. Cuando yo vea sus aptitudes, hablaremos. ¿De acuerdo? Bueno, yo sí. ¿Tú qué dices? Si te quedas tú, yo también. Nos quedamos. Pero eso sí, preferiríamos empezar cuanto antes. Ah. ¡Bicicleta! La primera clase va a ser en bicicleta. ¿Bicicleta? ¿Bicicleta? ¿Qué hubo? ¿Qué onda? Encárgate de ellas. Sí, cómo no. Síganme, por favor. Mamuncio, señor. Mamuncio, llevas a la señora y a las niñas al aeropuerto y por mí no te preocupes. Aquí me tratan muy bien. Sí, don Plutarco. Don Plutarco, cada día llega usted más temprano, señor. Es que no me gustan los platos de segunda mesa. Ya está listo su cuarto especial, señor. Ah, muy bien. Ya recogí su pijama de la tintorería, señor. La pijama de la tintorería. Permíteme. Tom, llévame el servicio de siempre. Ah, pero no me lo vayas a mandar con la corneta. Recuerda que la tercera es la vencida. Duquesita. Plutarco, te tengo una sorpresa. ¿Sí? ¿De qué se trata? Dos chicas nuevas. Pollitas. Gallinitas, cachorrón, pero vas a quedar feliz. Perfecto, perfecto. Ahí estoy muerto, ¿eh? Aquí no termino uno nunca. Ah, yo también. Todo el día perdido en el súper. Ay, límpiame el ojo, por favor. No me lo soples. Límpiame. Gracias. Qué bárbaros. Todavía no cae la noche y ya empezaron a llegar los borrachotes. Llegó un tipo raro con un turbante. ¿Un turbante? ¿No será Calimán? No, yo creo que ese es otro que está allá adentro. Llegó todo vestido de negro, con un látigo y una zeta. ¿Con una zeta? Sí. Ese es Superman. Sopenco. Ay. Voy a llevar yo el servicio especial a don Plutarco. Porque dice que de los familiares y de los jotos, entre más lejos mejor. Superman. Ay, qué duro. Qué... Ay, qué susto, pensé que era otra cosa. ¿Quién la habrá olvidado? Son 350 mil pesos. Yo creo que es un buen abono. En lo que le entrego su casa. Esta es la escritura de la casa que me diste. Sí. Quiero la casa. Deuda de juego, deuda de honor. En cuanto a los inquilinos me entreguen la casa, ya vacía yo se la entrego a usted. ¿Pero qué clase de inquilinos tienes que no puedes correrlos? Son unas damas muy honorables que pusieron un instituto de baile.
¿Qué instituto ni qué mamá mía? Es un burdel, casa de putanas. Y tú eres el socio, es tu negocio. Por eso no quieres entregarme la casa, ¿eh? Desgraciado, padrote. Me dijo padrote. Eso es falso, en toda porcelana. Yo lo juro que es falso. Falso. Ahora mismo iremos tú y yo a averiguarlo. Y si es verdad. Yo le juro que sus informes son falsos. Yo le juro por la vida de mi esposa, que también está de buena, que eso es falso. Vene, vene, andiamo. Andamos. ¿Qué? Andemos. Andó. ¡Qué barbaridad! Yo no sé cómo se te olvidaron los boletos. Yo no tengo la culpa, señora. Se los guardó en el saco y se le olvidó dármelos cuando se metió al instituto. Pues vamos allá enseguida a recogerlos. No quiero perder el avión. Todavía tenemos que ir por las niñas. No es para una clase de baile y menos para hacer ejercicio. Imagínate, estamos haciendo una arabesque y se nos sale una. No, sí, pero recuerda que nos quieren ver muy bien y ver si nos sobran algunas llantitas para aconsejarnos una buena dieta. Ay, yo me siento como la primera noche de bodas con Manuel. ¿Quién es usted? Ah, yo soy. Sígueme porque comienzas en el 5. ¿Y tendré un buen maestro? Un betarrín, pero con mucha experiencia. ¿Y yo dónde? Tú comienzas aquí, con un hindú, que es todo un maestro. Chao, Lourdes, y que tengas suerte en tu primera clase. Chaito. Es la puerta de la izquierda. Oiga, a mí me gustaría empezar con algo muy suavecito, porque si no después me van a doler todos los músculos. Ay, no te preocupes, querida. No. Al principio duele, pero luego uno se acostumbra. Tú, al son que te toquen, baila. Ah, sí, sí. Un momentito. En un momentito estoy. ¡Adelante! Melocotoncito, como en los viejos tiempos en la prepa, cuando nos íbamos de pinta a Chapultepec. ¿Eh? Oye, nunca me imaginé que tu
marido estuviera en tan mala situación como para explotarte en esta casa. No. Ay, Plutarco, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué? Ay, pero que esta casa no es una escuela de baile. ¿Escuela de baile? No, es una escuela de placer. ¡No! ¿Sí? ¡No! ¿Cómo no? ¡Plutarco, por favor, no me digas! ¡Espérame! ¡No me dejes así! ¡Mira mis brazos y te enseñaré el camino del amor! ¡No te me acerques! Y además, ¿cómo estás en calzoncillo? ¿O qué es una falda de Tehuana? Yo te explico. Permíteme. ¿Pelocotón? ¿Dónde? ¿Cómo lo ves? ¡Vergüenza! Imagínate, además, si se entera mi mujer o tu marido. ¡Sí! ¡Digo, mi mujer o tu marido! ¡No tiene nadie que enterarse! ¡Plutarco! Bueno, melocotoncito, que ya ha entrado en gastos que no habría forma. ¡Plutarco! No hay forma. Bueno, pero ayúdame a salir de esta impúdica y malévola casa. Si no, se lo digo a Irene. Instituto Unisex S.A. Baile, masajes y otros servicios día y noche. Ya ves, Angelo, tus rumores eran falsos. Yo puedo hablar con ellas y lo arreglaré todo. No. Yo solo el dueño de esta casa. Las correré a mi estilo. De Ángelo nadie se burla. Don Manuel, qué sorpresa. ¿Viene usted como notario, como banquero o como cliente? Como cliente, amigo. Ábrame paso. ¿Eh? ¿Qué es procesión o qué? No, ¿cómo no? Enseguida los anuncio, ¿eh? ¡Manuel! ¡Dichosos los ojos que te ven! Parece que los 350 mil pesos que te mandé te decidieron a venir aquí, ¿verdad? Y acompañado. Bienvenido a su casa. Gracias. ¿Piadosa? Sí, cariño. Atiende al caballero. Y tú ven conmigo, tenemos que hablar de negocios. ¿Sí? Un momento, señorita. No sabes quién soy ni a qué he venido. ¿Y a qué has venido? Ah, ya sé. Eres uno de tantos. ¡Uno de tantos! ¡Io! Señorita, yo soy Angelo Cabrioni, de la nuestra costa de Sicilia. Y yo soy la piadosa de Cuernavaca, muy sabrosa en estas cosas. ¡Anda, déjalo, capisce, niente. Io capisco, papacito. En italiano, en inglés, en francés, en xochimecla, es lo que quieras. Levántate. Estoy bailando de cachetito. ¿Por qué te escondes? ¿De quién? Bueno, ese no. Es que es extraterrestre, no le hagas caso. Espera aquí, yo voy por los boletos. Dígame, señora. Permiso. Óigame, señora, ¿quién es usted? Perdone, señora, pero no puede usted pasar. Oiga. ¿A quién busca? A mi marido. Con que esto es un instituto de baile. ¡Irenita! ¿Usted aquí? Manuel, así que estas eran las clases de baile. Cretino. ¡Impúdico! ¿Dónde está el infiel de Plutarco, eh? ¿Don Plutarco? Ay, señora, usted se equivoca, su marido no está aquí. ¿Verdad, muchachas? ¡Claro que no! ¿Ya se fue? ¡No! ¡Ahorita lo encuentro! ¡Irenita, por favor! ¡Irenita!
No se preocupen, ¿eh? Sí. Sigan ustedes divirtiéndose, que aquí no ha pasado nada. Más de mí, mi reina. Por favor, no lo pienses. No. Es que mira, yo igual que tú he sido vilmente engañada. Sí, ya lo sé. Tú tan decente, tan caballero. ¡No, no, no! ¡Permíteme sentar! ¡Dale! ¿Y tú qué haces aquí, nalgoteando? ¿Nalgoteando yo? ¡Sí! ¿Nalgoteando? ¡Sí! No me toques, señor, porque yo soy corneta y puto. Digo, y pito. Ya sospechaba que esta casa no era lo que parecía ser. ¿Quién es el dueño? ¡Yo soy el dueño, señores! ¿Ah, sí? Pues carguen con él al chico. ¡Chúpame! 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 ¡Desgraciado! ¡Qué noche! Thank you.
debemos hablar con nuestras esposas. Lourdes. Cristina. Irene. Sí. ¿Qué pasa, muchacha? Queremos hablar con las señoras. Yo no tengo nada que hablar contigo. Y las señoras se están ocupando. ¡No! Lo siento. Así que vuelvan el domingo, que es nuestro día de descanso. ¿Sí? Con ideas modernas. Una mexicana que fruta vendía, melón o naranja. ¡Agárrense de los chiquitos! ¡Vámonos! ¡Déjense! ¡Marchen! La rata vieja que era planchadora o plancha su ropa, se quemó la cola. ¡Qué bueno que todos dimos el cambiazo! ¿Ves? Al final, todas se redimieron. Con María de Magdala después de ser apedreada. Hacer el bien y no mirar con quién. El futuro del mundo está en la nueva generación. Los hombres del mañana son los niños de hoy. Ojalá que el nuestro sea niña. Kenny, en eso nos podemos poner de acuerdo. Quiero niño. Niña. ¿Niño? ¿Niña? Niño. Niña. Macho. Quiero macho, ¿entiendes? No, 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 no hagas por acá. Que sea niña, pero le ponemos polito. ¿Sí? No. Hola. No, no, no. Bueno, que sea niño. Niña. Niño. Niña. Niña. Tampoco nos gustan las interrupciones. Por eso en Nacinema.